8 de la mañana, 17 minutos. Aquí estamos de vuelta con más información. A ustedes en casa, gracias por su preferencia. En la noticia, la policía de Tampa está en busca de cuatro sospechosos de un asesinato a tiros ocurrido la noche del domingo en un complejo de apartamentos al noroeste de la ciudad. Las autoridades dijeron que el tiroteo se produjo alrededor de las 10:45 de la noche en los apartamentos Collin Court, ubicados en el 2902 de Pentagon Court. Según el reporte oficial, cuatro hombres usando máscaras dispararon mortalmente contra Reginald Atwell Hightower, de 28 años de edad, y luego huyeron en un vehículo, posiblemente una minivan. Las autoridades dijeron que el homicidio de Hightower no parece ser un acto al azar. La investigación continúa. Si usted sabe algo sobre este caso, puede llamar de manera anónima al 1-800-873-8477. Nos trasladamos al condado Polk, donde el viernes anterior un hombre con un largo historial de antecedentes mentales se atrincheró en una bodega con varias armas, entre ellas un fusil AK-47, causando el pánico en la zona. Se trata de Michael Phillips, cuyo cuerpo fue encontrado luego de que un incendio fuera extinguido en el 2286 de la Executive Road rumbo sur en Winter Haven. De acuerdo con el jefe del alguacil de ese condado, Grady Judd, Phillips, de 39 años, disparó en más de 40 ocasiones contra miembros del equipo SWAT que llegaron a la escena en un vehículo blindado. Según Judd, el sujeto tenía todo un arsenal a su disposición y un chaleco antibalas en su cuerpo en el momento del enfrentamiento. Durante el incidente, un médico identificado como John Miluka, de 35 años, fue herido en un hombro, pero afortunadamente se recupera después de haber recibido atención médica en un centro hospitalario. Y la temporada de fresas ya llegó y varias personas de Plant City se reunieron el pasado fin de semana para celebrar una competencia muy especial. El objetivo era obtener la mayor cantidad de fresas posibles en la finca Fish Farms en un evento de recaudación de fondos cuyo objetivo fundamental es ayudar a los hijos de aquellos que trabajan diariamente en esa ardua labor, construyéndoles una facilidad educativa con capacidad para 88 niños. Según Gary Wisnatsky, propietario de la empresa con una larga tradición en esa zona de la Florida, la meta es ayudar y brindar un soporte especial a las familias de los empleados por medio de la unidad y la educación. De esta manera, Plant City se prepara para darle inicio al Festival de las Fresas, que comienza el próximo 26 de febrero y que usted no se puede perder. En otras noticias, el presidente Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel están intentando ofrecer una imagen pública de unidad a pesar de una posible división sobre la propuesta de armar a combatientes ucranianos para luchar con más eficacia contra los separatistas que operan al este de ese país, respaldados por el gobierno de Vladimir Putin. Los dos líderes se reunirán hoy en la Casa Blanca para discutir la próxima cumbre que buscará reactivar un plan de paz para Ucrania. Mientras tanto, los combates no cesan y el avance de los prorrusos parece inevitable. Detalles en el siguiente informe. Ofrecemos disculpas por estos inconvenientes técnicos. En otras noticias, Puerto Rico perdió un alto porcentaje de su población en el último ejercicio fiscal, según datos difundidos ayer que muestran que el emigrante puertorriqueño es cada vez más joven, más pobre y con menos oportunidades laborales. El Instituto de Estadística de Puerto Rico difundió el domingo anterior un informe sobre el perfil del inmigrante en la isla, que en su mayor parte se remite a datos de 2013 y que detalla que en ese año unas 74 mil personas emigraron de la isla, mientras que unas 25 mil llegaron a vivir en ella. Lo que significa que en total la isla perdió ese año unos 49 mil habitantes. Así, en el último ejercicio fiscal, la isla perdió un 2.1% de sus 3.7 millones de habitantes, de acuerdo con los datos de este organismo. La inmensa mayoría de los inmigrantes puertorriqueños se traslada a Estados Unidos, ya que al ser Puerto Rico un estado libre asociado, sus habitantes tienen la ciudadanía estadounidense y no requieren de permisos especiales de ninguna índole. En 2013, más de la mitad lo hizo al sur de Estados Unidos, lo que supone un cambio de tendencia con respecto a años atrás, cuando era mayor la emigración al norte, abultada sobre todo en estados como Nueva York y sus alrededores. Y terminamos en Perú, donde las intensas lluvias no cesan y 15 personas en los últimos días han perdido la vida. Detalle de esta historia en el siguiente informe.
Pasamos ahora con nuestro querido Ricky Taveras, quien se encuentra en Puerto Rico y nos tiene todos los detalles de la gran final de la Serie del Caribe. Veamos. Amigos de Mira TV, yo soy Ricky Taveras y hoy estamos en el último partido. Hoy se define el campeón de la Serie del Caribe 2015. Estamos desde el estadio Irán Bithorn. Va a jugar México enfrentando a Cuba. Cuba, un equipo que viene desde atrás, ganó solamente un partido y con eso clasificó. Vamos a ver lo que nos dijo el manager de México. Apreciamos, la verdad, yo aprecio la afición del béisbol mundial, comprendo, ¿no? Comprendo en nuestro país, a las distintas plazas, a sus aficiones, las respeto, en este caso a los distintos países, a la afición de Dominicana, de Puerto Rico, de Cuba, de Venezuela, les tengo respeto y la verdad me gusta, me encanta ver los estados llenos y que sus aficiones apoyen a sus jugadores, a sus delegaciones, a sus equipos, porque es una cosa bonita para nuestro deporte, que considero que es el mejor deporte del mundo, y entre más crecimiento le podemos dar a nuestro deporte, entonces va a haber más niños que van a querer jugar a este deporte opuesto a otros. Todo el mundo lo sabemos, cuál es el sistema del torneo. Los primeros cuatro partidos es como una temporada regular de una temporada de béisbol, y cuatro de los cinco pasan, como quien dice, a un playoff. Y ya entrando al playoff, el que gana sigue avanzando y el que no, pues se queda en el camino. Desafortunadamente, desafortunadamente para Venezuela, no jugaron su mejor partido el día de ayer. Les aseguro que si tú le preguntas al equipo venezolano, ¿cambiaron su victoria contra Cuba? Pues claro que lo harían, ¿no? Pero pues así no son, desafortunadamente el torneo, este es el sistema que se usa y hay que respetarlo y jugar acuerdo a lo que es el sistema y las reglas. El más complicado en contra, pues ahorita tendría que decir que Dominicana, porque es el equipo que nos ganó y ayer nos costó un tremendo juego para ganar, pero pues esperemos que esa opinión siga siendo la misma después del juego, porque logramos ganarle a Cuba una segunda vez. Pero eso no fue así, porque en el primer inning Luis Yander Lao, Jervis Duberchel y Julieski Gurriel se combinaron para la primera carrera del partido. Luego en el segundo inning, Alfredo Despaigne, Frederick Cepeda, Josvani Alarcón y Alexei Bell se combinaron para otra carrera en el segundo inning. En el séptimo vino el cuadrangular gigantesco de Julieski Gurriel para así coronarse Cuba campeón de la Serie del Caribe 2015. Señoras y señores, después de 50 años de Cuba no participar en lo que se llama la pequeña serie mundial, o sea, la Serie del Caribe, con 2 años consecutivos en la participación, hoy es el ganador de la Serie del Caribe. Desde el estadio Irán Bithorn, en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, yo soy Ricardo Taveras, siga con Mira TV y buenos días, Latino. Gracias, Ricky. Aquí te extrañamos muchísimo, sobre todo por los chistes. Más allá de los deportes y el excelente trabajo que realizas, los chistes tuyos son necesitados en este set de noticias. 8:26 p.m. Hasta aquí, noticias y deportes. Cierro, como siempre, con una frase bien especial de un autor anónimo que dice: la gente inteligente habla de ideas, la gente común habla de cosas, la gente mediocre habla de los que hacen bien su trabajo. A esos no les preste atención. Continúen con mucho más de Buenos Días Latino, las condiciones del tiempo y del tránsito con Clarita y Carlos José. Adelante.
Gracias, Norman. Esas frases realmente yo creo que ponen a la gente a pensar. Qué bueno. Y las temperaturas para hoy en la Bahía de Tampa, las mínimas estarán por los 57, las máximas por los 70. Se espera que haya un 50% de posibilidades de lluvia y en algunos casos hasta fuertes tormentas. Mañana también se esperan algunas lluvias y nuevamente ya para el miércoles descenderán las probabilidades de esta. Sin embargo, ya el viernes a utilizar el abrigo porque las máximas estarán alrededor de los 50. En la ciudad de Orlando, igualmente 47 las mínimas, las máximas por los 65. Algunas lluvias, aunque el sol se verá entre aquí y allá, lo vamos a tener muy presente. Igualmente para el fin de semana se espera que vuelva a bajar las temperaturas. La gasolina, vamos a ver. Y se espera que en la ciudad de Tampa pues continuemos pagando alrededor de los $2, 1.92 una estación de gasolina Citgo, y en los lados de Orlando 1.93 una estación de gasolina Shell. El tránsito, le doy el pase a Carlos José Peralta, adelante. Gracias, Clara. A esta hora de la mañana tenemos un accidente en la carretera 589 rumbo norte a la altura de la milla 4 en Tampa, otro en la carretera 60 y Falkenberg, y también tenemos en San Petersburg un accidente en la calle 31 y la 58 avenida. Orlando reporta accidente en Maitland Boulevard y Orange Blossom Trail, otro en East Colonial Drive y King Center Road, y también tenemos uno en la Curry Ford y Woodgate Boulevard. Así que, como siempre, por favor, mucha precaución al salir de casa. Apresúrese en ella para que después llegue sano y salvo a su destino. Recuerde que hay niños todavía que van rumbo al colegio a esta hora de la mañana, así que mucho cuidado, por favor. Y, amigos, seguimos regalando boletos también para la obra de teatro, la comedia Marido for Rent, que se presentará el 21 de febrero en el Masonic Center de Tampa. Y nosotros aquí queremos que ustedes vayan. Llamen ahora mismo a Mira TV para sus boletos gratis, 813-221-3100, 813-221-3100, y gana entradas para ver esta espectacular obra. O si desea más información sobre ella, etcétera, puede marcar al 813-545-0580. Les dejamos ahora con una de las ganadoras que ya vino a recoger su boleto y está muy entusiasmada para ir a ver la comedia Marido for Rent. Y volvemos enseguida con más de Buenos Días Latino. No se nos vaya. Muchas gracias a Buenos Días Latino por los tickets. Y sigan mirando Mira TV. Gracias. Como el latido de tu corazón.